18 años, 43, 4 años, alanza, thank you.
tembloras, pero siempre llenas de cariño. Paraguas Apurímac. Los carnavales de las comunidades campesinas de Andahuaylas coinciden con la señalización. Los varones y mujeres muy bien indumentados con su traje del carnaval suelen desplazarse de un lugar a otro montados en sus caballos para llegar con rapidez a los pueblos vecinos. Con ustedes, ¿todo listo? Danza Carnaval de Paraguas Apurímac.
Centro Arte y Folclor, Unión Rima, fuerte las palmas. Thank you.
continuamos. Asociación Cultural 24 de junio. Se fundó el 21 de noviembre de 1984 en la Iglesia Reina de los Apóstoles, siendo primero conjunto de Zampoña, 24 de junio. En el año 89 forma otras áreas como teatro latinoamericano y danza, cambiando así de nombre a Asociación Cultural 24 de junio, con el objetivo principal es realizar labor social y cultural sin fines lucrativos en la comunidad sanmartiniana. Danza Suri Sikuri. El Suri Sikuri es una danza festiva de origen cordillerano. Algunos historiadores refieren que empezó entre las zonas altas de Puno, Moquegua y Tacna. Para el poblador altoandino, simboliza y representa y expresa el movimiento del ave Suri, actualmente en peligro de extinción. La música que acompaña la danza se hace más llevadera en adaptación musical al calubio y el guayno. Fuerte las palmas para la danza Suri Sikuri a cargo de la Asociación Cultural 24 de junio. 5 minutos.
Y recibimos de igual manera a la Asociación Cultural Unión Cultural. La Asociación Cultural Unión Cultural es una asociación civil sin fines de lucro creada por residentes de Lima, oriundos de la ciudad de Cuni, conocida como la pequeña Roma de América, en el departamento de Puno, registrada dentro de la sociedad del grupo de músicos que tocan el ciclo o zampoña, a la vez que lanzan al compás de las melodías que interpretan. El arte de tocar el ciclo es un medio de expresión que no exalta únicamente las emociones asociadas con motivos, valores o temas culturales, sino que también sirve para comprender. Directora licenciada Leandra Prado, y sus objetivos de incentivar a todos los integrantes promoviendo la investigación y la difusión de las costumbres tradicionales. La compañía de danzas ha participado en diferentes actividades. La danza que presenta Carnaval La Mixta es una de las fiestas tradicionales más importantes de la ciudad de Lamas. Durante 4 semanas cambia el aspecto cotidiano de una ciudad que se disfraza con máscaras tradicionales, chivos y con trajes típicos de poblados, la Mixta, para bailar y comunicarse y divertirse. ¡Macémica! ¿Todo listo? Ya. ¡Corre tiempo! Thank you.
bonito. Y a su marco musical también. La alegría de la costa, la sierra y la selva en el quinto concurso nacional del Señor de Mayo. Fundada el 23 de mayo del 2017 por Fabián Calle y Bill Ortega, directores de la agrupación, dándose su primer ensayo en el asentamiento humano La Ensenada, en Puente Piedra, lugar donde ensayan hasta la vida ser el mejor grupo de shakshas en la capital. Danza, chachas de Huaraz. Los chachas de Huaraz es una danza ritual con reminiscencias agrícolas. Su nombre deriva de la palabra chagapa, que son las semillas que llevan los danzantes alrededor de sus pantorrillas. Se ejecuta durante 5 días, del 8 al 12 de mayo, en la octava fiesta del Señor de la Soledad de Huaraz. La agrupación CISA se ha mantenido con sus propios recursos y medios desde su inicio bajo la dirección de Luis Rafael Gómez Alonso. Ensayan en la Municipalidad de Villa El Salvador. ¡Oh,
Congreso Nacional de Casa Calle, Folclórico Municipal de Aguilita de Lima 2022. Ya tenemos la Cacota. Fuerte las palmas para recibir a los doctorcitos de la Cacota. Grupo invitado.